El gobierno de Nicaragua informó que el presidente Daniel Ortega ha sostenido un encuentro telefónico con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde abordaron temas de cooperación entre ambas naciones. Recibimos como pueblo nicaragüense, las felicitaciones calurosas del presidente y de del pueblo de la Federación Rusa por la inauguración, primero la reelección y después la inauguración del pueblo presidente. Y nuestros líderes conversaron ampliamente, tuvimos el honor de estar presentes en esa conversación sobre todos los aportes, todos los esfuerzos que unimos por la paz en el mundo, todos los aportes, todos los esfuerzos que unimos por la salud y la vida en el mundo. Hicimos referencia a las vacunas que hemos recibido, que estamos aplicando en nuestro país, vacunas de la Federación Rusa, las Sputnik. Hicimos referencia también a la fabricación de vacunas de matriz rusa que se está implementando este año en nuestra Nicaragua. Hicimos referencia también sobre los apoyos a la soberanía nacional de los pueblos, la independencia de los pueblos y toda la contribución y la cooperación incondicional para promover el desarrollo económico y social de Nicaragua. Rusia ha sido un aliado del gobierno sandinista que encabeza Ortega en Nicaragua y han mantenido un estrecho lazo de intercambio comercial y donaciones. Se habló de la cooperación, agradecimos la cooperación que hemos recibido, alimentaria, merienda escolar, transporte, agricultura, y bueno, de manera particular, la cooperación contra el coronavirus. Una lucha mundial y allá ha estado la cooperación rusa aportando a esa lucha en el mundo entero y en Nicaragua en particular. Se destacó la importancia de mantener y fortalecer la estrecha coordinación en todos los foros y organismos y mecanismos internacionales en la lucha por la paz. Paz, la paz que es vital para los pueblos y para el desarrollo con equidad, justicia y paz en el mundo. Expresó nuestro presidente el sincero reconocimiento a la Federación de Rusia, a su presidente, a su pueblo, por la permanente solidaridad. Marcos Medina, Noticias 12.